El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de adultos responsables. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su revista Al Despertar a través de Alfa TV Canal 3 por Cable Unión. Estamos en este segundo día de la semana, es martes, usted decidido en sus labores, en su actividad diaria. Por favor, ¿sí? Los chicos, hay que continuar preparándose, haciendo las actividades que nos corresponde para que no estén luego en recuperación. Algo fundamental, hay que dedicarnos diariamente a la labor. Usted, su labor como estudiante es coger los libros, estudiar, ¿no? Lo de siempre. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Saludos a toda la clase estudiantil de El País. Estamos en martes. También queremos agradecer los contactos permanentes a quienes nos llaman, se comunican a través de las redes sociales o nuestro teléfono en línea directa al 3280-384 o en las redes sociales. Nos ubican como GAFA TV Ecuador en el Face, en el Twitter, también con nuestro canal en YouTube. ¡Qué alegría especial iniciar esta jornada contándoles cosas importantes! Tenemos temas que ustedes nos han sugerido a través de sus llamadas, a través de las redes sociales, y hacemos caso a lo que ustedes nos solicitan con los profesionales o los entendidos en cada una de las materias, en los segmentos que nosotros acá les ofrecemos. Vamos a participarles esta vez. Antes del saludo, el abrazo cordial a nuestros compañeros Luis Fernando, a Galo Fernando, a Luis Fernando Eras, perdón, les estoy cambiando acá de nombres, a Carlos Arizo, a Cristina Dupán, a todo el equipo de Al Despertar, nuestro abrazo cordial, al Pato Hayek. Bueno, en fin, así estamos, amigos, para iniciar la jornada de hoy. ¿Cuáles son los titulares? Estaremos con el segmento de gimnasia y hoy vamos a aprender unos pasos de salsa choque. A usted que le encanta, así como la Cris, le encanta la salsa choque. En salud bucal, el cuidado y prevención, ¿sí? En los niños, hay que cuidar, hay que estar siempre fijos qué pasa en los niños con todo lo que es la cavidad bucal, ¿sí? Sobre todo los dientes, las muelitas, hay que tener un cuidado especial, no descuidemos. Manualidades, con Carmita nos va a enseñar una puntada. ¿A usted le gusta tejer? Hoy aprenderemos entonces la famosa puntada mariposa. Estaremos en Cultura General con el doctor Ramón Vera. Toda la investigación, todo un historiador, ambiente, temas interesantes que el doctor siempre nos pone a disposición. Los deportes con Luis Fernando Eras, ahí sí el especialista, que pase la actividad nacional e internacional. Y la buena música, el sentimiento, lo mejor del folclore con los Curacas. Una versión musical que está dedicada a usted, que está compartido con nosotros tu belleza. Todo esto aquí a través de la pantalla de Alfa TV Canal 3 por su programa Al Despertar. Cable Unión, estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con reprise de 5 a 6. Nos vamos, himnos de corte comercial, contactos de inmediato al 3280-384, cualquier comentario o sugerencia. Regresamos, no se despegue de la pantalla. Quédese con nosotros, regresamos con más de Al Despertar. Lo mejor de las mañanas lo encuentras en Al Despertar. Deportes, turismo, manualidades, gastronomía, medicina, música y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. Nuestro reprise a las 5 de la mañana. Siga con nosotros y su programa Al Despertar.
Esto es Al Despertar. No se olviden, nuestro lema es informar, entretener y educar. Cristina, quiero agradecer, gracias a las llamadas telefónicas del norte, del sur de Quito, sobre todo el sector de Carcelén, de Carapungo. También estamos saludando en San Antonio de Pichincha, gracias a los contactos permanentes en Guayabamba, en Cayambe. Gracias, un abrazo cordialísimo a quienes se conectan con nosotros y también nos invitan. Ya nos están invitando desde ya a festejar los carnavales como tiene que ser. De veras, qué importante es esto. Amigos, nosotros continuamos. Quiero llegar también con un saludo exclusivo en el Cantón Mejía al licenciado Luis Muñoz. Sí, Luis Muñoz. Un abrazo cordial, distinguido amigo, eterno líder y también, sobre todo, es un gran emprendedor. Licenciado Luis Muñoz, un abrazo cordial. Vamos, amigos y amigas, con los temas. No se olviden, en las redes sociales nos encuentran como GAFA TV Ecuador, GAFA TV Ecuador. Cualquier comentario, sugerencias, ahí estamos. Un abrazo cordial. Aquí les vamos a enseñar, en cambio, iniciando el programa con nuestro segmento de gimnasia, unos pasos de salsa choque con nuestro instructor invitado. ¿Usted lo sabe bailar? ¿No lo sabía? Entonces vamos a aprender en este instante. Por favor, adelante. Hola, mi gente del Despertar, muy buenos días. Hoy nos encontramos con Gaby y con Steffi. Hoy vamos a aprender a bailar salsa choque, un ritmo muy urbano con un poquito de salsa. Entonces vamos a aprender a bailar los pasos básicos, que son 4 o 5 pasos, ¿ok? Empezamos con el primero. Y dice así. Pa, 1. Tenemos que mover la cadera. 2, 3 y 4, ¿ok? Vamos a hacer el segundo paso básico, que es facilito, miren. Pierna, pierna, cadera, cadera. Otra vez. Pierna, pierna, cadera, cadera. Pierna, pierna, cadera, cadera. Y último, hacemos acá y giramos, ¿ok? Tercer paso básico de salsa es así. Pisamos acá. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El cuarto paso básico de salsa es de derecha a izquierda moviendo la cadera. Va. 1, 2, 3, 4, vuelta, 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 vuelta otra vez. 1, 2, 3, 4 y vuelta, 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 vuelta. ¿Ok? Ahí tenemos los 4 básicos de salsa, salsa choque. Vamos a aprender a bailar ahorita. Así es que tienes que
chicos, estamos aquí, ya terminamos de bailar la salsa choque. Los esperamos el día de mañana en Al Despertar. Gracias Gaby, gracias Steffi. Los esperamos acá en el Mega Zona. Un beso y un abrazo. Chao. Al despertar. Eso es, muchas gracias al famoso Diego Guzmán. Razón que Luis Fernando Heras está expedito en salsa choque. Tiene un amigo, un instructor y todo, ¿no? De gimnasia y de baile. Qué bien, les felicito. También a Cristina que está poniéndose papelito en forma. Gracias, Diego, y toda la gente que lo hace a la actividad de la cultura física. Amigos, continuamos. No se olvide, si usted necesita para un obsequio, necesita enviar un arreglo floral a domicilio, entregamos. Somos Florería Las Gardeñas, Norte de Quito, Avenida del Inca y Las Gardeñas. Llámenos hoy mismo al 09-8182-5633. 09-8182-5633. 5633, perdón, es el punto de contacto. Las Gardeñas. Todo en peluches, chocolates y lo que usted necesite. Amigos, queremos continuar compartiendo la actividad, el programa de este martes. Saludos cordiales, ¿sí? También estamos llegando a Amaguaña. Un abrazo cordial a toda la gente de Amaguaña. Ya les invitaron, ¿no? Nosotros continuamos. De inmediato entramos en el segmento de salud bucal, ¿sí? Aquí estamos, ya amigos, para compartir con el doctor Víctor Chiluiza este cuidado y prevención en los niños. Hay que poner mucho ojo. Doctor, usted tiene la palabra y gracias por tomar en cuenta un tema tan importante relacionado a los niños. Buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días, amigos televidentes. Les doy la bienvenida al segmento de salud bucal. Soy el doctor Víctor Chiluiza, trabajo en la clínica dental Gema Dental, al sur de Quito. En esta ocasión vamos a hablar acerca del cuidado y salud y prevención oral, principalmente en los niños. Los niños que pasan con nosotros gran parte del tiempo y muchas veces no nos damos cuenta de que hay ciertos alimentos que pueden provocar daños en sus piezas dentales. Tal es así que recomendamos, como todos los odontólogos, recomendamos la visita al profesional por lo menos 2 veces al año. Pero sí debemos caer en cuenta que los principales odontólogos o el primer odontólogo que tiene un niño en casa es la mamá. Desde el cuidado, desde el inicio que salen las piezas dentales, la mamá debe tener cuidado en sus piezas dentales, en el niño. Estamos hablando que los niños más o menos tienen la erupción a partir de los 6 meses de edad. A esa edad, lógicamente, traer a la consulta odontológica, lo más probable es que no acepte el tratamiento, pero sí puede acompañarle a algún miembro de la familia para que se vaya familiarizando con el entorno, con la máquina, con el ruido que tenemos en la consulta diaria, para que cuando vaya creciendo no tenga un rechazo hacia estos elementos. Esa es la primera medida o la sugerencia que nosotros damos a los papás cuando tienen niños muy pequeños. Si es que tenemos un niño así muy, muy temprana edad que ya empieza a tener piezas dentales, pues es lógico que acumule también restos de alimentos, dependiendo la dieta que empiece a tener a esa edad. Se supone que a los 6 meses de edad todavía no empieza o recién está empezando a tener su alimentación. Y prácticamente es alimentación muy blanda, papillas, compotas. Y eso no es un alimento cariogénico en realidad, muy agresivo, pero sí acumula restos de grasas, azúcares naturales que tienen las frutas. Y también a veces las golosinas, que hay algunos papás que ya le empiezan a introducir en la dieta diaria, que eso no es lo recomendable. Dadas esas circunstancias, pues hay que tomar medidas de higiene. Entonces las medidas que recomendamos a las mamás a esa edad es limpiar los dientes con una gasita limpia, una gasita estéril, el contorno de las piezas dentales. Por eso es que decimos que el primer odontólogo de un niño es la mamá, es los papás, porque la mamá es la que por lo general pasa en contacto día a día con los niños. Van creciendo los niños, van cambiando su forma de alimentación, va teniendo nuevos contactos, nuevos alimentos, y eso hace que vaya cambiando su flora bacteriana al interior.
Entonces, eso es lo que recomendamos. Después vendrán los cuidados con cepillo, pasta dental y la visita al dentista también, que es lo recomendable. Entonces, ese es mi aporte por ahora. Tengan ustedes un buen día y recuerde, estamos en la clínica Gema Dental al sur. Bueno, amigos televidentes, espero que les haya gustado este segmento de salud y prevención oral. Estamos a las órdenes de la clínica Gema Dental. Los teléfonos lo encuentran en pantalla y cualquier sugerencia, cualquier comentario, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Al despertar. Este es el segmento de salud bucal. Si usted tiene algún tema para que trate el doctor Chiruiza, pues con gusto escríbanos. Ya saben, las redes sociales nos encuentran como GAFA TV Ecuador, en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. ¡Qué alegría especial! Antes de irnos al corte comercial, quiero seguir saludando en el sur de Quito, en el sector, sí, de Guajaló, en Guamaní. Igual gratos amigos que comparten la actividad cultural nos están invitando a observar. Hay que estar, Joa, usted, Cristina, tú me dijiste, vamos a Joa, allá tenemos que estar, tenemos que visitar unas hosterías y también saborear los exquisitos lácteos, los quesos exquisitos en Joa. Bueno, aparte también de la feria que lo realizan en Joa. Amigos, nos vamos de corte comercial, no se despegue, en un instante estamos de regreso con el segmento de manualidades y también cultura general con el doctor Ramón Vera. Todo esto acá a través de Al Despertar. Le recordamos que nuestro lema es informar, entretener y educar. En un instante estamos de regreso con ustedes. Quédese con nosotros, regresamos con más de Al Despertar. Lo mejor de las mañanas lo encuentras en Al Despertar. Deportes, turismo, manualidades, gastronomía, medicina, música y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. Nuestro reprise a las 5 de la mañana. Siga con nosotros y su programa Al Despertar. Esto es Al Despertar, amigos, ya saben, nuestro lema es informar, entretener y educar. Acompáñenos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con reprise de 5 a 6. Junto a ustedes por Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. A compartir la programación y en las redes sociales nos ubican como GAFA TV Ecuador. Vamos a continuar generando, compartiendo acá las novedades, las actividades. Y usted que está en casa, papel y lápiz, si no tiene el material que las maestras acá lo piden, es para el segmento de manualidades. Manualidades, ¿sí? Hoy nos va a enseñar Carmita la famosa puntada mariposa. ¿A usted le gusta tejer? Esta herencia de ancestros, de los abuelos, tatarabuelos. Bueno, en fin, hoy se está perdiendo ya pocas. Al menos, ¿qué dicen? Las nuevas chicas, la juventud, sabe tejer. Bueno, dos que tres, dice por acá Cristina. Sí, así es, como arte, sobre todo. Entonces, de inmediato damos paso a Carmita para que nos enseñe esta famosa puntada mariposa. Adelante, por favor. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos otra vez a Tejidos con Carmen, al mundo de hilachas y el tejido. Queridas amigas, en la clase anterior les dije que vamos a trabajar unas puntaditas para hacer unas chambritas. Pues bien, les voy a enseñar un punto mariposa, es sencillo y lindo para hacer unas chambritas. Va a quedar un punto así. Miren, amigas, esto les voy a enseñar, ¿ya? Pues bien, vamos a coger, como les voy a enseñar solamente la puntada, voy a coger unos 25 puntos. Trabajamos 25 puntos para enseñarles la puntada, ¿no? Esta es una puntada bien sencilla y fácil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 puntitos más son 25, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 25 puntos. Voy a trabajar solo jersey. Jersey pues, va a quedar esta parte derecho y hacia acá revés. Trabajo unas dos filitas de punto revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 puntitos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24 y 25. Ya, mire, aquí tengo derechos. Esta partecita, revés. En el lado derecho vamos a trabajar, vamos a hacer la puntada. Paso los 5 puntos, tejo los 5, 2, 3, 4 y 5 puntos que cogí en derecho. Luego la hebra paso adelante, a mi lado. Y trabajo, paso sin hacer nada, paso los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Continúo trabajando los 5. Ahí sí trabajo los 5 derechos, trabajamos normales. De 5 en 5 vamos a trabajar este puntito mariposa. 2, 4, 5. Luego de la misma manera paso la hebra adelante y sin tejer paso los puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y continúo trabajando los otros 5 puntos. En el lado revés trabajamos normal, todo reveses, sin hacer nada de puntos, nada. Solo reveses trabajamos en este, en el lado revés. Mire. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8, no está. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y tengo los 25 puntos. Y continúo de la misma manera que hice la primera fila, o sea, en la parte derecha, continúo trabajando normal los 5 puntos. Trabajamos los 5 derechos. Y empiezo sacando igual estos puntos, los 5 puntos, continuamos. Cinco puntos, continuamos y seguimos. Así trabajamos 5 veces. Pues, amigas, como el tiempo pasa, les indico cómo queda, queridas amigas. Mire, aquí ya tengo trabajado ya los 5 veces. O sea, sería 10 total, 5 filas de reveses y 5 que le saca el derecho. Y vamos a coger de esta manera. Paso los 5 puntos tejiendo. Y la mitad de los 5, este punto, mire, con la agujeta introduzco por aquí, debajo de las hebritas que tenemos ya pasadas, ¿sí? Así, amigas. Cojo, a ver, aquí tengo esto, voy a pasarle esto, ¿no? Igual tengo que pasar tejiendo, perdón, corrijo. 2, sigo por debajo y cojo este punto, bajo este punto, ¿sí? Mire, cómo queda alzada las hebritas que habíamos dejado. Devuelvo a este lado la agujeta para seguirle tejiendo. Y trabajo todos los puntos. Continúo trabajando este puntito. Igual paso los 2 puntos de los 5 centrales que dejé por debajo de la misma manera, amigas. Para las que no hayan visto de nuevo. Mire, cojo este puntito.
bajo y vuelta, le subo y devuelvo a la agujeta y mire cómo va a quedar. Y así de esta manera continúo con el punto. Terminamos, mira, lo mismo, ¿no? Terminamos toda la fila, bajamos el puntito, luego devuelvo la agujeta y tejo otra vez. Ya. Mira, amigas, así va a quedar este punto. Es bien bonito, es punto mariposa para poder trabajar en, como les decía, pues en chambritas, en sacos también para adultos. Espero que les haya gustado, queridas amigas. Volvemos para la próxima clase con otro punto. Qué sencillo, un punto garbanzo. Que espero que les haya gustado, amigas. Muy buenos días. Hasta la próxima. Al despertar. Ahí estamos con el arte de el tejido, Carmita, y esta famosa puntada mariposa. A usted que le encanta tener novedades. A lo mejor tejele algo a su hijo, a su nieto, o si es la damita, dice, hoy por hoy voy a ganarme el corazón de mi novio. Déjale algo, sí, déjale algo importante. Para eso son estas puntadas, para que usted aprenda este arte maravilloso que es del tejido y tiene otro valor especial, lo tejido a mano. ¿Qué dicen ustedes? Por eso, acá también nos están diciendo que saquemos un segmento especial dedicado a la artesanía. Esto es arte. Vamos a ver, vamos a seguir. Y estamos, a doña Yolanda, le estamos de Vargas, le estamos saludando, que próximamente se unirá para darnos la actividad de manualidades aquí a través de la programación. Familia ecuatoriana, usted necesita, a propósito, felicitar, está de cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? ¿Su secretaria? ¿La esposa? ¿Su novia? ¿Necesita enviar flores al domicilio, a su trabajo? No pierda el tiempo, llame hoy mismo a Florería Las Gardeñas al 09-81-82-56-33, 09-81-82-56-33, el punto de contacto de Las Gardeñas está en la Avenida del Inca y Las Gardeñas precisamente. Si lo hace a nombre del despertar, las flores más hermosas, ¿ah?, el precio más cómodo, lo tiene en Las Gardeñas, no se lo pierda. Queremos continuar, vamos al segmento de cultura general, ¿sí? A la familia Vera Márquez, nuestro saludo oficial a través de la programación en esta mañana. Vamos a entrar en el segmento de cultura general. Le damos la bienvenida a este dilecto amigo, a este estudioso investigador, como es el doctor Ramón Vera. Doctor, ¿qué nos tiene para hoy? Bienvenido, buenos días. Distinguidos oyentes, es grato llegar a los hogares de ustedes. Agradecer la paciencia del productor Galito H, porque sin él no pudiéramos hacer nada. No pudiéramos estar, como dicen, al aire. Que ustedes puedan nutrirse con unas gotitas de conocimiento. Ahora vamos a hablar de lo que le está sucediendo a esta sociedad, no digamos ecuatoriana, porque estamos unos 50 añitos atrasados, pero en general hay un adelanto tecnológico sorprendente. Sin poder decir que el hombre llegó a la luna, la exploración del espacio, pero aquí el hombre ha dejado un tanto de lado las cuestiones grandes, digamos, los grandes edificios. Ahora está enfrascado en el átomo y la molécula. Está enfrascado en la nanología. El nano es la millonésima parte de un metro. Sobre esa base está trabajando. Y el hombre ha encontrado que los materiales, cuando se les pulveriza para llegarles al estado de nano, estos cambian sus cualidades. El oro a 5 nanos tiene unas cualidades, a 10 el oro tiene otras cualidades, a 20 otras. Las flores de zinc. Cuando las flores de zinc logramos hacerle nanos, es un excelente
protector solar. Ahora que está más fuerte el sol en todo el mundo, imagínese al llegar a pulverizar con una col crema, usted está teniendo un protector solar. Y vamos más allá. Las comunicaciones han variado. Cuando Galito H. empezaba, tenía los cables de cobre, de zinc, y se comunicaba de un lado a otro. Había que trasladar. Ahora hay un nuevo sistema, la fibra óptica. Hay cables submarinos que van de California al Asia, 20.000 kilómetros, y las noticias y el sonido se transmite a una velocidad increíble. Esta es la fibra óptica, mucho más barato. Es esta fibra de vidrio. Nosotros creíamos que el vidrio podía servir solo como termo en las refrigeradoras, para amortiguar golpes en los carros, pero esta nueva cualidad que se descubrió sobre la fibra óptica tuvo su origen, y no les doy nombres porque les complico, en un pequeño cuartito. En ese cuartito estaba un señor demostrando un aparato que había hecho a base de un chorro de agua. Pero que resulta que él coge un embudo refractario y hace pasar un haz de luz al chorro de agua. El chorro de agua coge ese haz de luz y resulta que ese chorro se va. Como si siguiera la luz, se va por ahí. Ahí empezó la fibra óptica. En la fibra óptica se da el chispazo aquí y atraviesa miles de kilómetros. Cientos. Ese es un adelanto sorprendente. Un material más barato. Entonces podemos comunicarnos con el otro lado del mundo, con este invento de la fibra óptica, que está en las radios, que está en las refrigeradoras. Está en todos los lados un pequeño inventito, la fibra óptica. Estamos cogiendo fragmentitos de lo que va adelantando el mundo en una forma sorprendente. A nosotros ya la computadora a veces nos gana. Y más luego, o en otro programa, hablaremos de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, señor Rachi. Ahí estábamos con el doctor Ramón Vera. Ya saben, comentarios, sugerencias en las redes sociales como GAFA TV Ecuador, Twitter, Facebook y YouTube. Qué alegría especial. Igual estamos saludando a los amigos que nos siguen y que han venido ya de España, de Estados Unidos, gratos amigos que nos ubican, sobre todo en el YouTube, y dicen, he estado siguiendo la programación de Al Despertar por Alfa TV, Canal 3 y Cable Unión, que estamos recordándoles de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con reprise de 5 a 6. Antes de irnos al corte, al regreso estaremos con los deportes y la buena música. Oficialmente igual, el abrazo cordial a todos los amigos y amigas, ¿sí? En el Tingo. ¿Usted se acuerda del Tingo? ¿Ah? ¿Le gusta saborear ahí? ¿Usted le gusta saborear? Aparte, en disfrutar de los balnearios, de las hosterías, le gusta saborear algo exquisito, los hornados del Tingo, ¿sí? Ahí nos han invitado y no hemos regresado por ahí. Por favor, vamos a estar para compartir, saborear y hacer una notita especial de los más exquisitos hornados del Tingo. Ahí vamos a estar con las cámaras de Al Despertar, así que prepárese, Galo Fernando. Ahora sí nos vamos de corte comercial. En un instante estamos con los deportes y la música, con lo mejor del sentimiento latinoamericano. Somos Al Despertar. El problema es informar, entretener y educar. Volvemos. Quédese con nosotros. Regresamos con más de Al Despertar.
Lo mejor de las mañanas lo encuentras en Al Despertar. Deportes, turismo, manualidades, gastronomía, medicina, música y mucho más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana en Alfa TV Canal 3 de Cable Unión. Nuestro reprise a las 5 de la mañana. Siga con nosotros y su programa Al Despertar. Ya estamos de vuelta, esto es Al Despertar, sin lugar a dudas, en una jornada diferente, compartiendo cómo están los amigos y las amigas que les gusta la actividad deportiva. Porque ya viene el segmento deportivo, ¿ah? ¿Cómo ven el arranque, sobre todo, del balompié, del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie, la serie de privilegio? Por ahí algunos desagrados, las expectativas no es tanto, pero ahí estamos, de verdad. Estamos tomando ritmo, como dicen muchos equipos y también sus técnicos. Y a ustedes, al hincha del fútbol, ¿qué le pedimos? No al vandalismo en los estadios, por favor. Démosle otro toque, demos otra actividad acá. Comencemos con nuestro país, comencemos en cada una de las provincias con ese respaldo y ese respeto a la hinchada contraria. Antes, ¿qué era? Una apuestita, ¿no? Una apuestita, cualquier cosa a que se iba a la rapada. Bueno, ahora no les coge de nuevo, se rapan cada rato, pero algo iban diferente, con altitud, con esa característica especial, porque el deporte es un juego, por favor. Pero dejemos ahí a un lado. Uno, como siempre, entra ayudar al equipo, siempre a querer hacer gol para que el equipo gane, pero bueno, lastimosamente no se dio. Ahora descansar, como te digo, y pensar en la Libertadores. Sí, concentrado para el día miércoles, partido clave, ¿no? Al todo nada. Claro, claro, ahora pensar en este partido que va a ser muy importante para nosotros. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dijeron al final de ese partido? No, los muchachos saben de lo que dieron en la cancha y saben lo que se viene. Bueno, hay que ganar el día miércoles. Primero ganar, y si es que hay oportunidad de marcar goles, que mejor para pasar la siguiente ronda, ¿no? Claro, claro, con la ayuda de Dios así será. ¿Se va tranquilo o no? Uno siempre quiere ganar, uno siempre quiere ganar, pero el equipo es consciente de todo lo que dio. Estábamos jugando también con un excelente rival y no hay que quitarle mérito. ¿Sigue concentrado el plantel ahora? ¿Sigue concentrado? Sí, seguimos concentrados. El partido de hoy complicó Independiente, ¿y qué pasó en el gol? Sí, siempre. Independiente es un equipo, como saben, equipo de muchos jóvenes, equipo que corre mucho, así que nos vamos con un empate, no lo que queríamos, pero bueno, importante que empatamos. Muchos recuerdos de Independiente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fue mi equipo, así que no tengo nada que reprochar y como te digo, hay que seguir trabajando. El miércoles, si la gente venga a apoyar la liga. Sí, seguro que va a venir, saber que un equipo es un partido que define muchas cosas. Gracias, José. José Luis, para acá. Sí, no era lo que queríamos, pero lo importante es que empatamos. Sabemos que esos puntos al final después te hacen falta, así que ahora pensar en el día miércoles. Sí, es un rival duro, sabemos que siempre complica, tiene jugadores muy jóvenes que corren bastante, así que lo importante, como te digo, fue que se empató y a seguir trabajando. Sí, lo importante, ya tenemos como 5 partidos que no perdemos, veníamos una racha negativa. Lo importante es que la cortamos y bueno, ahora hay que seguir sumando. Sí, como te digo, es un partido muy complicado, sabes que no le va a afectar nada a la altura a ese equipo allá, tiene más altura que nosotros, así que nosotros tenemos que sacar la diferencia en la calidad de los jugadores que tenemos. Sí, eso es importante. En vez me he quedado sorprendido con la respuesta de la hinchada, así que espero que el día miércoles sume. Vamos a seguir trabajando para lo que se viene. Y en el gol, ¿cómo fue? ¿Con todo para anotar, para que entre y puedan empatar también? Bueno, como todo jugador no quiere anotar, siempre en el área contraria se va con todo. Eso es lo que me pide el profe, que siempre que pegue un centro, si va pasada, que llegue al rebote. Eso fue lo que hice y pude aprovechar el rebote que me quedó ahí. Y ahora concentrados también para el miércoles contra San José de Oruro. Claro, el miércoles también no va a ser nada fácil. Va a ser un partido muy duro con San José. Ellos también se vienen a jugar la vida, así como nosotros. Bueno, estamos conscientes para pasar en la Libertadores y queremos sacar ese partido adelante. Pero tiene bajas
importante es Liga Deportiva Universitaria para estos compromisos, como también su hermano Yomancurio y Cristian Cruz? Claro, son bajas importantes, ¿no?, que tiene el equipo, pero ustedes vieron, hay jugadores que se le puede suplir, que entran de la mejor manera, y bueno, con los jugadores que estemos vamos a atacar este partido adelante. Muchísimas gracias, Wander. De nada. Claro, sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Bueno, lo que queríamos nosotros era sacar la victoria. No sé, no, yo nos llevamos un punto. En la cuenta personal, ¿usted sigue sumando goles? ¿Sigue este grupo comprometiéndose cada vez más? Sí, el grupo está comprometido en todo esto. Bueno, en lo personal me siento muy, muy contento, satisfecho por haber marcado, por seguir marcando fecha seguida. Y nada, quiero seguir con esta racha de marcar muchos goles. No, va a ser un partido muy duro, como todos los partidos que hemos venido jugando en estas fechas. Tenemos que salir con la mentalidad simplemente de sacar el partido adelante. En lo que tiene con la gente estuvo muy presente el viernes también está hinchada, la invitación a ellos. Claro, la hinchada siempre está apoyando al equipo donde que vayamos. Lo mismo fue el partido en Ambato con Muyuruna, ¿no? Se vio un estadio lleno, y agradecerle a toda esta gente que nos viene apoyando, y espero que nos siga apoyando en todos estos momentos. Sabiendo la posibilidad que nos jugamos, que es tratar de conseguir clasificar en la Copa. Felicidades también, porque hizo una gran asistencia para que Anderson Julio pueda culminar y completar el gol. No, gracias siempre, tratando de ayudar al equipo en lo que más se pueda, y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir un gol para conseguir un empate muy valioso para nosotros ante un rival muy complicado. Hoy están libres y mañana se concentran. Quedamos concentrados ahora. Sí, yo creo que el gol en la primera jugada que tienen, porque el primer tiempo no recuerdo alguna situación de gol de Independiente. Se hizo un partido en el que nosotros fuimos a buscar en campo rival, pero tampoco generamos mucho, pero ellos no habían inquietado, y arranca el segundo tiempo, en la primera jugada nos convierten, y eso es un golpe anímico duro, más un equipo como Independiente que tiene jugadores rápidos, y a partir de ahí esperaron y salieron de contra, ¿no?, a buscar el segundo, por la característica que tienen. Y bueno, nosotros estuvimos atentos, en alguna corrimos algún riesgo mayor del debido, pero era lo que teníamos que hacer para buscar el empate. Logramos el empate, intentamos, seguimos. Bueno, después la expulsión nos hizo que en esos últimos minutos, cuando íbamos a jugarnos todo, no tuviéramos que arriesgar, porque bueno, al tener un hombre menos y tener algunos jugadores con tarjeta, iban a usar un riesgo grande. Ya habíamos tenido la experiencia de haber perdido un partido así, que habíamos quedado con 10 y en el final no terminan ganando, como pasó con Aucas, por ir a buscar. Y en este caso creo que el equipo se dio cuenta que si no se podía ganar había que empatar, más que era un partido importante, porque tenemos al puntero, que estamos a 7 puntos, y en la medida que no logremos, que hubiéramos perdido, hubieran sido 10. Entonces, de acuerdo a la fuerza que teníamos nosotros y cómo estaba el rival, creo que no, en los últimos minutos esperamos para ver si había alguna contra, como tuvimos, que quizá no fueron muy, muy frecuentes, pero tuvimos alguna sobre el final, pero rescato que el equipo siempre fue al frente, ¿no? Siempre fue a buscar, y bueno, creo que en líneas generales es un resultado que me parece que es justo, ¿no?, a pesar de que el primer tiempo que jugamos condicionado con muchas tarjetas, ¿no? Muy contento por el resultado, pero me quedo más contento con el nivel de competitividad que tuvimos en el transcurso de todo el partido, sobre todo en el segundo tiempo, donde las fuerzas se terminaron allá un poco, pero sacando de adentro conseguimos tener ese nivel de competitividad, nuevo lo repito, y tuvimos al rival ahí a punto. Creo que nos quedó un sabor amargo, porque queríamos ganar ese partido y venimos a ganar ese partido, pero no se pudo dar. Creo que un punto de visita nos da
bastante para seguir sumando en este largo, largo camino que tenemos para llegar a la cima. Bueno, lógicamente que tienes un plan para enfrentar a un rival muy complicado como es Liga, y la lesión de un jugador importante como es Bieler, lógicamente que trastoca un poco los planes a nivel de estrategia general y como equipo, y luego vienen las estrategias a balón parado y otro tipo de plan que teníamos para afrontar a Liga. Pero yo lo dije en la rueda de prensa antes del partido, somos un grupo de jugadores y cuerpo técnico donde todos ponemos el hombro y ponemos la mano para que este equipo siga adelante, para que la institución siga adelante. Y creo que el jugador que salió le tocó a cabeza salir, pero como si salía otro. No, me quedaba la mínima duda de que lo va a hacer igual o mucho mejor que Bill. Me parece que Cabeza lo hizo muy bien, tuvo un muy buen nivel, como lo nuevo lo repito, como si hubiera sido otro chico que hubiera salido. El cambio de Cacho Romero fue porque el trajín del partido lo pidió. Sintió una carga muscular y fue el pidió el cambio. Pero lógicamente, no lo repito, no abandonamos el esquema de juego que teníamos, no nos quebramos en un momento la estructura que habíamos planificado para el partido, y Gobea entró y lo hizo de igual forma, lo hizo bien. Sí, bueno, creo que fue un partido muy, muy complicado. Liga es un rival complicado en casa. Lo importante es que trabajamos para eso, luchamos para eso. Y bueno, un partido, un punto que sumamos, y eso es lo importante. Obviamente, eso es lo que queremos. Siempre estamos conscientes de los que vienen atrás. Siempre queremos seguir sumando y bueno, hay que seguir trabajando para mejorar. Sí, obviamente, el grupo está comprometido. Eso es lo que más importa hoy en día. Tenemos el juego, tenemos la idea de juego. Eso depende de nosotros dentro del campo de juego. Y bueno, vamos a seguir con esa idea y vamos a seguir manteniendo ese nivel. Hamilton ganando minutos, ¿no? Ahora con la cabeza, incluso en las dos que tuvo, la característica Isa respondió muy bien. Sí, obviamente. Esto es fútbol y uno siempre aprende de todo. Y ahora vuelta tengo la oportunidad de ser titular y hay que aprovecharla, ¿no? La expulsión por allí de Liga Deportiva Universitaria les facilitó a ustedes para llegar, pudieron ganarlo. ¿Creen que es injusto el marcador? Sí, obviamente. El juego que hoy en día tuvimos se reflejó dentro del campo de juego. Marcamos mucha diferencia en todas las líneas, jugamos de mejor juego dentro de la cancha y no se dio la oportunidad, pero bueno, hay que seguir trabajando como te digo y ya vamos a mejorar en muchos aspectos. ¿Hay que pensar en Sociedad Deportiva Aucas para la segunda? Sí, obviamente. Ahora hay que pensar en Aucas, un rival complicado, un rival que obviamente está dolido por lo que perdió hoy en día, pero bueno, nosotros ya pensar en ese rival y pensar en sumar lo que queremos. Una cancha muy complicada, nos vamos tranquilos por eso. ¿Mantienen la distancia de 6 puntos con su perseguidor, Macara? Sí, es importante eso, como lo dije antes. Veníamos por los 3 puntos, lamentablemente no se nos dio, pero bueno, nos vamos contentos por el trabajo hecho y por el punto también de visita. Ahí estamos con un resumen completo. Gracias Luis Fernando Heras y al equipo de los deportes a través de Al Despertar. Aquí estamos compartiendo, contándoles las novedades y usted necesita, ¿sí?, ser detallista. Las flores de Florería Las Gardeñas son sensacionales. Que no sé qué, su secretaria, su esposa, su novia, sí, las flores de Las Gardeñas. Enviamos a domicilio, llame hoy mismo al 0981-825633. 0981, ¿sí?, 825633, del punto de contacto. Estamos en el norte de Quito, Avenida El Inca y Las Gardeñas. Un placer atenderles. Así es en Las Gardeñas. Queremos continuar, mi estimada Cris, para cerrar con broche de oro el programa de hoy. Vamos a la buena música. Los Curacas son nuestros invitados, lo mejor del folclore, aquí a través del programa. Disfrutemos. Adelante, por favor. Thank you.
matar tus penas quisiera, pequeña flor de primavera. Acariciar tus cabellos en una mañana cualquiera. Matar tus penas quisiera, pequeña flor de primavera. Acariciar tus cabellos en una mañana cualquiera. Tu belleza interior pintar, tu alma poder retratar. Saber si algo te hace llorar, en tus pensamientos está. Tu belleza interior pintar, tu alma poder retratar. Saber si algo te hace llorar, en tus pensamientos está. Si por la vida al caminar nos tenemos que separar, si por la vida al caminar nos tenemos que separar, en mi recuerdo tú estarás y mi deseo siempre serás. En mi recuerdo tú estarás y mi deseo siempre serás. Tu belleza interior pintar, tu alma poder retratar. Saber si algo te hace llorar, en tus pensamientos está. Tu belleza interior pintar, tu alma poder retratar. Saber si algo te hace llorar, en tus pensamientos está. Muchas gracias, ahí estamos. Quiero invitarles a todos los artistas y a todo el género artístico, contáctese con nosotros para difundir, ¿sí?, su trabajo, su video. Es un gusto, acá nosotros siempre le damos la mano al artista nacional e internacional. Nos ubican en las redes sociales como GAFA TV Ecuador. Con gusto, extienda ahí su video, su panorama, sí, así es precisamente su perfil, su hoja de vida, y va a ser muy importante poder compartir o invitarles a una entrevista acá al set, precisamente de Al Despertar, a través de Alfa TV Canal 3 por Cable Unión. Juntos le estamos diciendo muchas gracias, con nosotros felicidades, nos vemos en el próximo programa, muchas gracias, buenos días, felicidades. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Al Despertar, un programa diseñado para informar, educar y entretener. Motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación, servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música para empezar el día positivamente. Hasta la próxima.